Ahora quiero hablar un rato en esta sesión sobre el poder de la bendición. No solo en consejería, sino en el cuidado pastoral y en general en nuestra área de trabajo. Nuestra clase no solo es sobre consejería, sino sobre cuidados pastorales, así que esta cuestión encaja en ambas. Se nos dice esto en Números 6, del 24 al 27. Esto es lo que Dios dice. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Por muchos años intenté comprender qué es una bendición en términos de género literario. ¿Es una oración? ¿Es una promesa? ¿Es un buen deseo? ¿Qué es? Finalmente concluí que es una declaración de nuestro derecho natural como hijos de Dios. Quiero hablarte un poco sobre esta bendición y otras que podemos sacar de la Biblia. Voy a enfocarme en esta por hoy. ¿Por qué crees que Dios instruyó a Aarón para que bendijera a la gente de esta manera? Pues creo que Dios quería que tuviera esta declaración que pudieran escuchar miles de veces y que fijara en sus mentes la definición de quiénes son. ¿Por qué crees que no hay muchas de estas declaraciones, muchas otras bendiciones? Sí que hay algunas otras declaraciones de la bendición de Dios en la Biblia que son apropiadas para darlas a la gente, pero esta es la principal. Esta es la que Dios dice: asegúrate de que das esta bendición a mi pueblo. Y creo que este mandamiento todavía es válido hoy. Creo que es un buen mandamiento para pastores en cultos de la iglesia y en otros sitios también. ¿Qué efecto tiene una bendición? ¿Qué diferencias hay entre eso y leer otros versículos de la Biblia a alguien? ¿Qué hace una bendición? Es interesante pensarlo. ¿Transmite algo? Y si lo hace, y hablaremos de esos, ¿cómo puede ser una bendición parte de la consejería? Pues quiero contestar a eso. Ha habido momentos en los cuales me he sentado con personas y simplemente necesitan que se les recuerde quiénes son como creyentes. O quizás quiero decirles cuánto Dios les ama o darles un entendimiento de lo que es ser el pueblo de Dios y lo hago. A menudo pongo mi mano sobre ellos y se la digo. Me acuerdo la primera vez que hice esto en un culto de domingo. Creo que no crecí en una iglesia en la cual se leyera una, y si la hubiera, no lo recuerdo. Estoy segura que nunca había un pastor en el tipo de iglesias al que íbamos extender las manos así. Hubiéramos pensado que eso es demasiado formal. Pero empecé a probarlo, y al principio era un poco extraño para mí, pero quería expresar que estoy pasando a otro algo, que te estoy dando algo. Y ahora en nuestra iglesia, cuando lo hago al final de cada culto, a menudo la gente por iniciativa propia pone las manos de esta manera, como si la estuvieran recibiendo. La bendición es un acto de dar gracia, ¿verdad? Es una manera de dar la gracia de Dios a la gente. La bendición es también lo que llamamos benedicción. Es lo mismo. La palabra significa lo mismo. Cuando damos una benedicción a la gente, una bendición, tanto si es en un hospital o en consejería, cuando les estás despidiendo en un culto de adoración, uno se adentra en como en un misterio. No es como otras cosas, no es como otros versículos de la Biblia, es como un entrar por una puerta a una promesa antigua de Dios. Utiliza estas palabras aquí para bendecir a mi pueblo. Son palabras en las cuales puedes pensar una y otra vez y se hacen más ricas y más profundas cuanto más piensas sobre ellas. No sé si lo has notado, pero Dios le dijo a Aarón y a sus hijos, o sea, a los sacerdotes, que dijeran esas palabras.
Esto no era algo que todo el pueblo de Dios se dijera uno al otro. No se decían esto en festivales o en cenas, sino que solo los sacerdotes las pronunciaban sobre el pueblo de Dios. Primera de Crónicas 23:13, los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos, para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Cuando analizas esa bendición, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Todos los tesoros que Dios tiene para nosotros, su pueblo, su gracia, verdad y ayuda, están recogidas en esas palabras. Me pidieron dar una bendición en la fiesta de cumpleaños de Kelvin de sus 50 años. Y cuando me levanté a darla, le dije a Kelvin, esta es tu primogenitura. Y le cité las palabras. Era algo apropiado que hacer en su cumpleaños. Esas palabras, por cierto, Jehová te bendiga, que Dios te dé favores y gracia a ti y te guarde. Eso es lo que Dios hará. No dice que eso espera, o que ojalá ocurra, o definitivamente eso espero. Esto es lo que Dios hará. Él te guarda. Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti. Alguien ha dicho, es como la mirada de una abuela a sus nietos. Su rostro resplandece sobre ellos. Tenga de ti misericordia. Darte más de lo que mereces. Darte misericordia que no puedes conseguir por tú mismo. Darte gracia. Jehová alce sobre ti su rostro. Darte su atención y darte paz. ¡Qué gran don de Dios! Paz con Dios y paz de corazón. Hemos tenido a una pareja más mayor en nuestra iglesia, Ted y Margaret, y ellos tienen un nieto pequeño cuyo nombre es Zika. Whose name is Ziga. Ziga. Le dieron ese nombre porque su madre es de Ruanda. Y en su idioma, Ziga, quiere decir, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Dar la bendición a su pueblo es decirle, recuerda quién eres. Ahora, la cuestión de una bendición no es darla, sino recibirla. ¿Te acuerdas de Jacob? Dios le prometió una bendición desde su nacimiento, pero pasó toda su vida persiguiéndola. Eso es extraño. Era el hijo bendecido desde el principio y pasó toda su vida intentando conseguir la bendición de Dios. ¿Te acuerdas cuando lucha contra el ángel? Con el ángel de Dios dice, no te suelto hasta que me bendigas. Pues yo leo y pienso, pero si Dios te lleva intentando bendecir toda tu vida. Las bendiciones tienen que ser recibidas para que puedan echar raíces en el corazón, y creo que eso es algo importante. Un estudiante me dijo una vez que Jacob, el mismo Jacob más tarde, bendijo a Faraón dos veces, y pensé, interesante. La bendición se pasó de Jacob al Faraón, si es que el Faraón la recibió. No sé si él la recibió o no, quizás. Pero la bendición ha de ser recibida para que funcione. No es algo que Dios fuerza en alguien. Me gusta pensar en Jesús como sacerdote dando su bendición. ¿Te acuerdas de cómo cogía a los niños y qué hacía? Los bendecía. ¿Qué crees que les dijo? Creo que dijo, que Dios te bendiga y te guarde. Y hay otra ocasión en la que Jesús dio su bendición. Dice, después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, las últimas palabras que Jesús habló fueron como sacerdote a sus discípulos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego Lucas dice, y se alejó de ellos y fue llevado al cielo y te dio paz. Imagínate. ¿Queremos servir a la iglesia de hoy en día?
con una variedad de recursos de evangelización y formación bíblica. Para ver todas nuestras clases, visita tvsseminary.com. Me encanta darle la bendición a la gente. Creo que el momento más dulce para hacerlo es cuando nos despedimos. Normalmente lo hacemos al final del culto en la iglesia, cuando nos despedimos. Pero también me encanta hacerlo cuando estoy diciéndoles adiós a alguien, quizás estén mudando. Entonces me pongo con ellos y pongo mis manos sobre ellos y les doy esta bendición. También me gusta hacerlo al final del culto. Siempre espero hasta que todo el mundo recoja sus cosas y se pone de pie y hay silencio. Y entonces les doy la bendición. Pero hay otras formas de hacerlo. No creo que tengas que usar estas palabras siempre. Pero dar una bendición, ¿quién más puede hacer eso? ¿En qué otra parte, incluso un extraño, un no creyente, podría escuchar la bendición de Dios si no proviene de nosotros? Pues me encanta hacerlo. Incluso si alguien se va de la iglesia porque no está contento, intento escribirle una carta y en esa carta escribo: siempre eres bienvenido de volver. Y antes de que te vayas, quiero darte esta bendición. Una vez conocí a un hombre llamado Patrick. Patrick había leído un artículo que yo también había leído sobre las bendiciones y me escribió esto. Soy voluntario en mi iglesia para orar con gente que tiene necesidades diferentes. Oré con una mujer esta mañana, una estudiante de universidad, y era alguien que estaba muy atribulada por su pasado, consumida por hiperactividad en el presente y preocupada por su futuro. Todo eso la ha mantenido alejada de Dios y quería una relación más cercana con Él. La cogí de la mano y oré por esas cargas, y poco después se puso a llorar. Tenemos Kleenex en la sala de oración, pero no podía llegar a ellos, así que quería orar más, pero tuve que parar. Una vez que ella había recuperado la compostura, dije: tengo algo más, dame tu mano de nuevo. Y se la dio, y dije: esta es la bendición que Dios ordenó para su pueblo en el libro de Números. Y con su mano en la mía y mis ojos fijos en los suyos, le dije: María, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y cuando se iba, me dijo: tu oración me hará poder pasar la semana.